Hola, hoy en Tiempo de Letras nos acompaña el profesor César Arturo Castillo, quien nos presenta su nuevo libro, Mosaico Ilusiones, Verdades y Mentiras del Arte Vallecaucano. El libro Mosaico de Ilusiones se titula así porque es un libro que hace referencia a las mentiras que hay alrededor del mundo del arte vallecaucano. El libro en realidad tiene un proceso supremamente largo y puedo decirte que digamos empezó en el año 1994 cuando empecé a hacer algunos pequeños ensayos sobre la pintura de paisajes en el Valle del Cauca y después se convirtió en parte de una tesis de grado de la maestría en historia. Participo en el diseño de la carátula porque yo quería garantizar que se transmitiera bien la idea de que es un mosaico de ilusiones. Entonces, ¿qué utilizamos para eso? Mis dibujos, mis pinturas, mayoritariamente sobre paisajes, porque el libro en la primera parte es historia de la pintura de paisajes en el Valle del Cauca. Y hay otros ensayos, entonces por eso aparece una pintura que hace referencia a García Márquez y otros retratos que hay allí. Pero yo traté de que el diseñador me ayudará a transmitir la idea que yo quiero expresar en el libro. ¿Cómo se evidencia en el libro sus dos profesiones, el de historiador y pintor? La historiador, digamos que en el texto mismo, porque el libro es un análisis histórico de lo que ha sido la pintura en el Valle del Cauca, tanto en la historia del paisaje como en otras áreas, en otros temas. También se ve porque cuando hace uno valoraciones o análisis de la pintura, se ve que uno debe conocer sobre qué es la pintura. Y también se refleja muy bien en el libro porque desde la carátula yo utilizo mis pinturas. Entonces el lector podrá encontrar mis paisajes, mis retratos. En el libro encontramos un ensayo acerca de Gabriel García Márquez y usted habla sobre la influencia que algunas obras literarias han tenido en los artistas. ¿Cómo se ve reflejado esto en la pintura? Bueno, la pintura siempre está acompañada de las otras artes. La pintura está acompañada de la vida cotidiana, está acompañada de la ciencia, de la tecnología. Y yo en el libro recojo varios ensayos. Uno de esos ensayos es la relación entre los pintores y los escritores. Lo primero que hacen los escritores en su desarrollo, de su formación, sobre todo cuando están niños, es el amor por los lápices, por los libros, por las imágenes en los libros. Entonces los pintores también se enamoran de los lápices. Entonces tenemos como un origen común. Y los pintores siempre les fascina sacar imágenes que son literarias, porque como la literatura no hace sino pintar con palabras, la pintura trata de pintar con los colores. Entonces el pintor busca siempre traducir lo que el escritor ha puesto en sus obras. Específicamente sobre García Márquez le doy un ejemplo. Muchos de los libros que hizo García Márquez son ilustrados por pintores. En el contexto del arte, hoy en día no se aprecia tanto la representación del paisaje. ¿Por qué? Primero porque la fotografía ya nos enseñó que no vale la pena representar un paisaje tal cual. Eso por una parte. En segundo lugar, porque todo lo que se mueve alrededor del arte es con parámetros pensados en Nueva York, Londres, París. Allá ya no se está haciendo paisaje. Allá se están haciendo instalaciones y se están haciendo arte conceptual o happening. Los parámetros para medir el arte son eurocentristas. Entonces, lo que hagan los europeos o lo que hagan los norteamericanos será lo que hacen o lo que piden los críticos de arte local. Entonces, no se está pidiendo en Europa y no se está vendiendo paisaje, entonces no se hace paisaje. También toca el tema de la tecnología. ¿Cómo ha sido ese proceso entre la tecnología y los artistas? Sin la tecnología los artistas no podemos trabajar, pues porque hay que saber qué materiales usar. Siempre estamos en el proceso de experimentación, pero también hay una manera de ver la pintura con su relación con la tecnología, es como los pintores ven la tecnología. Entonces, para muchos pintores la tecnología es la destrucción del ser humano. Para otros pintores la tecnología es simplemente está allí y la representan como parte de la naturaleza. Y hay pintores, y hay sobre todo caricaturistas, que utilizan la pintura para representar cosas de tecnología, cosas que inventan ellos. Por ejemplo, Leonardo da Vinci inventaba muchísimas máquinas solamente dibujando, que nunca las usa, sino que era una parte del juego de invención. Entonces, es una historia de relación, digamos, milenaria.
Profesor, usted en el libro hace un recorrido histórico de la pintura del paisaje en el Valle del Cauca. ¿Cuál ha sido ese proceso y las transformaciones que podemos ver? Como existe un proceso de exclusión en el mundo de la historia del arte del Valle Caucano, entonces simplemente no se habla de la historia del arte sino a partir del año 60. Para atrás no existiría nada, de acuerdo a las concepciones mayoritarias, ¿sí? Pero en realidad, lo interesante del aporte que trato de hacer en el libro es que la historia de la pintura de paisaje podemos decir que arranca hace más de 2000 años, porque yo arranco, por ejemplo, en la descripción de posibles formas de representación paisajística en las comunidades prehispánicas. Entonces hablo de los petroglifos, luego hablo de las representaciones paisajísticas que hay en las ánforas que hicieron las comunidades que conocemos como los calimas, luego hablo de la historia de la pintura de paisajes que hay en las representaciones que hicieron algunos viajeros, como los libros de André. Luego viene una historia que tiene que ver con los paisajistas en el siglo XIX. Podemos decir que muchas personas han hecho paisaje, los primeros estudiantes de Bellas Artes, hacia principios del siglo XX, y el paisaje siempre ha estado. Lo que pasa es que no es una temática que sea reconocida por, digamos, lo que llaman los gurús del arte. El paisaje no se le aprecia, porque hoy lo que manda son las instalaciones y el famoso arte conceptual. Usted habla sobre una obra literaria que es El retrato de Dorian Gray. ¿Por qué lo menciona en su libro? Lo mencionaba porque es un ejemplo de la mezcla entre literatura y pintura. El retrato de Dorian Gray es una historia de un pintor que hace un retrato. Un personaje tiene un pacto con el diablo y él no envejece, sino que envejece el retrato. Pero es curioso porque hacen énfasis en el parecido y en la capacidad de vida que puede tener el retrato. Hay varios cuentos en que una pintura de retrato cobra vida y se ve tan palpable. Es por aquello de que la pintura en el siglo XIX, sobre todo, tuvo una proximidad muy profunda con la realidad. Entonces siempre se ha pensado que un retrato tiene vida en la medida en que es parecido. Además, el retrato tiene una capacidad casi de mágico, porque las personas se relacionan a veces con la pintura como si se relacionaran con la realidad. Y el caso más patético es que cuando el chico rompe con la novia, lo primero que hace es romper el retrato, porque existe una proximidad tan profunda entre la pintura y las personas, sobre todo cuando estamos hablando de pintura realista. Derecho a la vida. Autor, Angelo Papaccini. El autor sostiene que la vida es un derecho básico, estrechamente vinculado con el respeto debido a todo ser humano, y abarca no solamente el derecho a la seguridad frente a la violencia, sino también el derecho a los medios de subsistencia y a la satisfacción de las necesidades básicas. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios.
En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Recibe en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Psicología Social Crítica. Compiladora, Olga Lucía Obando Salazar. Desde la apuesta de una psicología de género, como que hacer de una psicología crítica y desde una psicología comunitaria de la convivencia, como alternativa teórica y metodológica, se abordan problemáticas relativas a la identidad femenina y la inequidad de género. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. En la primera parte del libro usted mencionó algunos artistas viajeros que vinieron al Valle del Cauca. Háblenos sobre estos artistas. Bueno, eso fue a finales del siglo XIX. Vinieron como parte del romanticismo, vinieron unos europeos. Los europeos en el siglo XIX querían ir a buscar el paraíso perdido, buscar en contacto con la naturaleza. Entonces vinieron muchos en una mezcla entre científicos y pintores. El primero fue Humboldt, pero Humboldt no era tan pintor, era más bien un geógrafo. Pero en el siglo XIX vinieron muchas otras personas que hicieron más que todo grabados que ellos reproducían para los periódicos de Europa o para libros. Entonces ellos venían con la ilusión de cómo encontrar el paraíso, y hay un libro que se llama América Pintoresca, y en él aparecen muchas imágenes, por ejemplo, de las iglesias de San Francisco, la San Francisco de aquí como la de Cartago, y de otras iglesias y paisajes del Valle del Cauca, que sirvieron de inspiración después a muchos grabadores que se formaron en la Escuela de Bellas Artes en Bogotá. Entonces, los viajeros europeos son muy importantes porque, digamos, de alguna manera enseñan formas de representación y de técnicas de expresión sobre el paisaje para los pintores colombianos. No lo menciono en el libro, pero hay muchos otros pintores que vinieron de Europa y que son muy conocidos, por ejemplo, pintores que trabajaron en la zona del Magdalena, Cundinamarca, etc. Para hacer ese recorrido histórico, ¿qué fuentes utilizó usted? ¿Cómo fue esa investigación? En realidad se usan muchísimas fuentes de información. Una de ellas es que parto del conocimiento que tengo, he adquirido sobre la representación de paisajes. Entonces hay que saber qué es un paisaje. Hay que leer mucho sobre qué es el paisaje, cómo se ha trabajado. Desafortunadamente, casi todo lo que uno va a buscar sobre historia del arte tiene que ver con Europa y no hay estudios regionales. Hay que buscar los pintores, entonces hay que ir a buscar los catálogos de exposiciones, ir a hablar con los pintores. Entonces, tiene uno que pelear a diferentes fuentes, hay que buscar libros de literatura, archivos que tienen que ver con periódicos. Por ejemplo, el papel periódico ilustrado me fue muy útil. Hay mucha versión o información sobre las pinturas de paisajes en la literatura. Uno trata de hacer un montaje de todas las fuentes posibles, porque no existe un libro que, digamos, se llamara así, Historia de la Pintura del Arte Vallecaucano. Hay algunos de las medidas del siglo XX, pero casi no hay. Entonces todo lo que tiene que hacer uno es recopilar diferentes libros, diferentes revistas.
¿Qué papel juegan los críticos en la construcción de las mentiras en el arte? Los críticos, digamos que son los mejores propiciadores de las mentiras, porque las personas esperan que el crítico oriente y les diga la verdad sobre el arte, porque la gente cree que el crítico es el que sabe. Entonces, los críticos juegan un papel muy importante porque siempre se enredan en un discurso tan complicado que desde el discurso ya le dicen a las personas, mire, usted no sabe de arte, no se meta en ese asunto, espere que yo le explique. Pero casi siempre, en nuestro medio, los críticos viven en otro planeta. Entonces, es más fácil encontrar una crítica sobre una exposición en Venecia que una crítica sobre una exposición en Cali. Y eso lo hemos visto varias veces. Pero el crítico es un orientador de públicos. Pues si no lo hace bien, está fomentando una cantidad de mentiras. Profesor, usted menciona en el libro que los conceptos de arte, cultura y estética hoy en día se están usando de forma irreflexiva. Háblenos sobre eso. Yo le voy a poner un ejemplo. Yo en mis clases no utilizo la palabra cultura y es lo primero que digo, que hay que anularla, porque se convirtió en una palabra comodín. Usted puede decir cualquier cosa con la palabra cultura. Usted puede decir cultura del chocolate, cultura religiosa, cultura política. Entonces le quitaron el valor a la palabra cultura. Decimos que es cultura ciudadana, cultura de la paz, cultura de la guerra. Esa palabra la destrozaron, entonces por eso yo prefiero no utilizarla. Si no la vamos a utilizar bien, mejor no la usemos. Luego viene el concepto de arte. ¿A qué nos referimos con arte? Entonces siempre hay que responder la palabra arte referenciado a qué comunidad o a qué cosa. Si no podemos decir exactamente los límites del arte, pues estamos equivocados en aplicarle la palabra arte o cualquier otra cosa. La otra palabra estética se refiere al gusto de las élites. Entonces yo no utilizo esa palabra. El gusto es un parámetro, es una relación de los individuos frente a los objetos, frente a las personas, frente a los procesos. Entonces es una invención europea que existe un parámetro objetivo para medir la belleza. Pero en realidad, en la historia, nos ha demostrado, y en el tiempo presente, si vamos a otras comunidades, vemos que lo bello, lo feo, lo bueno, lo malo, depende de cada comunidad. Entonces es mejor, si no sabemos utilizar los términos, mejor no los utilicemos. Profesor, en la segunda parte del libro, ¿a qué se refiere con el origen de algunas mentiras en el arte? Es una mentira, una falacia, que para ser pintor hay que estudiar pintura, académicamente. Que para ser mejor pintor hay que hacer una maestría. Y eso no es cierto. Que el arte es para gente que tiene genes de pintor. Eso es falso, porque la pintura es una disciplina que usted opta por ella. Usted decide cuándo entrar en ella. Que existen parámetros objetivos para mirar la calidad de una obra. Eso es falso. Porque para una persona el arte es una cosa y para otras es otra. Para uno es bonito o le gusta o le parece que debería estar en un museo un paisaje, y para otro es simplemente debería estar una escultura o debería estar otra cosa. Y sobre todo, una cosa muy importante, y es que la globalización nos ha enseñado precisamente también que el mundo está lleno de poblaciones que miran el arte de una manera distinta. Es, no existe un parámetro universal del arte. Cada sociedad, cada cultura, cada grupo humano tiene una valoración distinta, ya sea como clase social, como país, como región. Cada región tiene una manifestación distinta. Entonces no existe eso del arte universal. Infancia mejorada. Autor Carlos Patiño Millán. Estas páginas hablan de la poesía como absoluto y como nada, de la herida profunda, del paso del tiempo, de la pérdida de todo referente y soporte, del momento en que la nodriza Euríclea reconoce a Ulises por la cicatriz del muslo, que es la de todos. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias.
Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Recibe en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Para otoños más apropiados. Autor: Alfonso Rubio. Para otoños más apropiados reúne poemas que conjugan un atractivo motivo: el abandono de la bitácora de extranjería, cuya renuncia se consuma con la aparición en nuestro país de los resultados de una inicial escritura y la maestra de los caminos diversos que han abierto la ininterrumpida práctica de una poesía sujeta al lacónico azar de la vida cotidiana. Tiempo de Letras es una producción del programa editorial de la Universidad del Valle. Yo soy historiador, licenciado, magíster y estudiante de doctorado de la Universidad Carlos III de Madrid, y también he sido pintor y diseñador de varios libros. Cuando termino el bachillerato yo tenía una cosa muy clara, y era que no iba a estudiar nada relacionado con las matemáticas. Me parecía una de las cosas más frustrantes. Entonces decidí que quería hacer algo artístico, porque cuando estaba muy pequeño exploré lo que era el color naranja con el color azul y me pareció una cosa fantástica. Entonces le hacía muñequitos a las revistas de motores que tenía mi padre, hacía muñequitos. Y entonces me fue gustando la pintura, y luego pasé del colegio, pasé al Instituto Popular de Cultura. Allí estuve un tiempo, unos 4 años, y al mismo tiempo quedé en la universidad a estudiar historia. Pero siempre cuando estaba en la universidad venía a pintar. Me iba a la piscina, iba a la cafetería, siempre estaba dibujando a las personas. Luego estuve en el Instituto Departamental de Bellas Artes, estuve un semestre, pero no enseñaban a pintar. En ese entonces la directora decía, no, echen pintura. Yo quería aprender el oficio del pintor. Entonces ha sido más o menos el proceso del gusto por la pintura. Todavía tengo alguna del año 79, témpera en cartulina, un bodegón. Fue una invención que hice a partir de una tarjeta postal. Entonces, lo más parecido que uno puede decir que esta fue mi primera pintura, pero el resto es muy difícil porque uno siempre está haciendo una cosa y haciendo la otra. Me gusta mucho la tinta china,
con el cual hago la ilustración del libro de Esopo, y me gusta el acrílico mezclado con el collage, hacer composiciones de collage mezclando pintura, y también trabajo tinta china al mismo tiempo. Entonces me gusta mucho por la libertad que permite la técnica mixta. En un principio me gustaba mucho Toulouse-Lautrec porque era una persona que venció las dificultades que tenía y pintaba de todo muy libremente, muy suelto. Pero cuando tuve la oportunidad de ir a Europa, descubrí que uno no debe reverenciar a ninguno de ellos. Uno no puede decir, no debería decir, me gusta demasiado tal artista. No, pienso que uno, una referencia, digamos Picasso, una referencia obligada a Toulouse-Lautrec, pero de resto mirar hacia lo que uno quiere, lo que es por dentro y lo que tienes alrededor. Entonces, que no se quede como en esa tendencia a reverenciar a un solo artista. Me parece que la idea es aprovechar lo que hay de cada uno de ellos. A mí me gusta mucho la historia del siglo XX. Me gusta mucho, es porque es la combinación, ya la aplicación de la historia con la influencia de la ciencia y la tecnología que es tan definitiva en el mundo de hoy. Me gusta mucho el siglo XX porque el siglo XX determina mucho lo que somos hoy. He aprendido, ahora que soy docente, he aprendido que el pintor es el que pinta. No es el que tiene fama, el que tiene nombre. Yo no me comparo con los pintores, con los otros pintores. Simplemente hago lo que me gusta y no sé si a los demás les gusta demasiado o poco. Creo que mi pintura refleja simplemente lo que me gusta hacer.